tratan en médicos, uno de los grandes problemas que van a observar es los problemas que existen con el alcohol. Desgraciadamente, por muchos años el Estado ha decidido considerar al alcohol como una droga legal. Curiosamente con el tabaco. Y si vemos las diferentes especialidades que tiene la medicina, nos vamos a dar con una sorpresa. Muchas patologías que ven los médicos, no psiquiatras, muchas veces están ligados a la forma como el alcohol ha sido consumido por las personas. Hoy día vamos a prepararnos para que ustedes por lo menos sepan detectar tempranamente, hacer algunas intervenciones, pero muy en especial saber derivarlos a las áreas de mayor complejidad. Por otro lado, otra droga que también me interesa comentar con ustedes y donde de ella se hablan muchas cosas es la marihuana. No voy a venir a hablar de una apología de ella, pero sí recordarles que el año pasado formé parte del comité que se encargó de hacer un análisis de lo que significa el consumo de marihuana y toda la distorsión que de ella se tiene. No es lo mismo marihuana recreativa que marihuana medicinal. Y eso lo vamos a estar discutiendo el día de hoy. Y espero fundamentalmente de que ustedes estén alertas para hacer cualquier pregunta para poder entender el tema. Porque desgraciadamente poco se conoce del efecto de las drogas. E inclusive, una de las cosas más interesantes de todo esto está el hecho de que en el devenir de los últimos años se ha descubierto un endocannabinoide similar a la marihuana que cada uno de nosotros produce en nuestro cuerpo y que se llama anandamina. La anandamina tiene la particularidad de actuar sobre receptores endocannabinoides conocidos con el nombre de receptor CB1 y el receptor CB2. El receptor CB1 se ubica en todo el sistema nervioso central, pero muy especialmente donde en el testículo. Por tanto, si lo desconocen, sería bueno saber que sí, este receptor se encuentra en el testículo y sobre el cual la anandamina va a actuar. Cuando una persona consume marihuana, va también a ocupar ese receptor, y el gran problema es que no sabemos a futuro qué cosa es lo que podrá suceder. No somos un país que caracterice la prevención. Nosotros solamente actuamos cuando el problema ya lo tenemos hasta el cuello. Y las consecuencias de las intervenciones que se tienen no son las más halagadoras. Comenzaremos entonces a trabajar y vamos a comenzar a discutir el tema en mención. Algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer a esa persona que tiene ese apellido. Ella se llama María Estela Monteiro. Ella es una farmacóloga brasilera. Ella trabaja en OPS y actualmente trabaja en OMS en el capítulo de lo que concierne a las drogas. Entonces ella nos va a hacer el punto de referencia para tener algo actualizado de poder entender lo que significa precisamente el alcohol. Muchas de estas sustancias las hemos ido encontrando ligadas a parte de lo que significa la cultura de nosotros. Si nos remontamos un poco a lo que dicen las escrituras bíblicas, vamos a encontrar que Noé, luego que él coloca la arca en el monte de Ararat, va a celebrar por haber sobrevivido y va a beber vino. Y la historia cuenta que de la borrachera que él va a tener con sus hijas, va a terminar con una relación incestuosa con ellas. Entonces las bondades que tiene por un lado el uso de estas sustancias se van ligando con otras. Las culturas juegan un papel muy importante para poder regular que muchas veces el uso de estas sustancias no se desborde. Si nosotros comenzamos un poco a hacer un estudio de la cultura peruana, vamos a encontrar legados como los huacos, y donde rara vez vamos a encontrar en un huaco que se trate de describir a un indio borracho. Por el contrario, la sexualidad, culturas como la mochica, la van a mostrar precisamente en una serie de huacos en los que el Kama Sutra queda corto para poder hacer una descripción a través de ellos de cómo es la sexualidad. Por tanto, nos vamos a ir metiendo y lo primero que vamos a ver es, cuando hablamos del consumo de alcohol,
dos cosas me van a interesar. Por un lado, el volumen con que se consume. Y por otro lado, el patrón que tiene con la frecuencia. ¿Cómo decir qué cosa sea? Y cuando hablamos de consumo de alcohol, me imagino que muchos de ustedes estarán recordando lo que han hecho el viernes pasado o lo que han hecho el sábado. Y para las edades que ustedes tienen, es muy habitual un tipo de consumo llamado binging drinking. Ese consumo llamado binging drinking es lo que llaman el consumo en atracón. Nosotros no nos escapamos a ese fenómeno. Los españoles lo llaman el fenómeno del botellón. Días como el sábado o días como el domingo, se acostumbra en Madrid y en muchas ciudades españolas, los adolescentes o adultos jóvenes salen a beber, por lo general se compra una botella de gaseosa, que puede ser una Coca-Cola, Pepsi Cola de 2 litros o 2 litros y medio, pasean un poco de contenido y le agregan un licor fuerte, puede ser whisky o puede ser vodka. Hacen la mezcla y comienzan a beber. Lo más curioso es que no disfrutan lo que toman, sino que beben hasta morir, como si al siguiente día fuera el día del juicio final. Para los españoles esto es un problema, porque si hablamos del consumo de alcohol, señores, los alcohólicos son de 100 que beben 10, y el 90 que queda es el que tiene problemas, porque está expuesto a tener accidentes, desde un accidente de tránsito donde puede ser víctima, o de lo contrario puede ser aquella persona que conduce, o estando bajo los efectos del alcohol, tener caídas, muchas de las cuales van a terminar en hematomas subdurales. Eso nunca lo hemos escuchado de lo que significa el Estado. Tímidamente el presidente que está haciendo ahora va a aumentar impuestos, pero lo va a hacer de una forma tal que probablemente no se va a tener el impacto que a nosotros nos interesa, y lo que va a ser mucho más importante es cuál es la edad más vulnerable para iniciarse en el consumo. Si tenemos en consideración el volumen y tenemos en consideración el patrón de consumo, vamos a ir viendo cómo de su continuidad en el tiempo vamos a apreciar consecuencias para la salud. En algunos casos van a ser consecuencias agudas y en otros casos van a ser consecuencias crónicas. Oye, el doctor está hablando de disparates, yo quiero ser cardiólogo, ¿y qué miércoles me interesa que me hable de esto? Pues sucede que el alcohol es una droga que tiene una gran particularidad. No hay organismo o no hay estructura y no hay tejido del organismo que termine siendo afectado por el alcohol. Nosotros los psiquiatras nos hemos ido interesando del uso, del estudiar las drogas por las conductas que tienen. Pero el alcohol, yo estoy plenamente convencido, en un futuro deberá convertirse en una especialidad. Los alcohólogos, que es lo que está comenzando a ocurrir en Europa. ¿Por qué? Porque hay muchas complicaciones. En los Estados Unidos no existen psiquiatras en adicciones, que existen médicos especialistas en adicciones. Y vamos a encontrar una sociedad internacional que se conoce con el nombre de ASAN. A propósito, si les interesa, en el mes de agosto vamos a hacer un congreso internacional sobre adicciones. Van a venir dos ponentes, va a venir un americano y va a venir un español. Sería bueno, les voy a traer información para aquel que desde ahora comience a interesarse en este tema que es tan extenso, comience un poco a ir observando que hay cosas también interesantes para poder comprender lo que significa el uso de estas sustancias. Bien, pero si hablamos del consumo de alcohol, no solamente nos vamos a limitar a entender lo que vemos al centro. Por un lado, sería bueno tener en consideración los factores de vulnerabilidad individual, como cuáles, la edad. Y una etapa crítica para iniciarse en el consumo de drogas es la adolescencia. El adolescente, por su mismo desarrollo, por su misma neurobiología, se va a encontrar en un momento muy crítico que se da entre los 13 y de los 18 años. ¿Y qué cosa ocurre en esas edades? Hay unas áreas del cerebro que forman parte del sistema límbico en las cuales van a haber proliferación de células. Células en las cuales el neurotransmisor fundamental va a ser la dopamina. ¿Pero qué cosa sucede cuando se produce el mecanismo de proliferación? Se producen más neuronas que producen dopamina, pero resulta que los receptores sobre los cuales van a actuar son insuficientes. Si yo me imaginara una cantidad de dopamina que se va a formar en el cerebro del adolescente, el que debe de actuar sobre el receptor respectivo, supongamos que juegue con el número 5.
un equivalente de 5 la cantidad de dopamina, la cual va a actuar sobre 5 receptores, o 5, una cantidad equivalente de 5 receptores. Pero en el cerebro del adolescente, a esa edad, la cantidad de dopamina es como 20. Solamente puede ocupar 5, y me queda una diferencia de 15. Por lo tanto, ¿qué cosa? Hay una insatisfacción. Para mala suerte, entre comillas, está cerca la hipófisis, está cerca el hipotálamo. Y vamos a encontrar cómo la presencia de las hormonas masculinas van a hacer que toda esa, llamémosle, ese riesgo que de por sí va a generar esta zona, hará que el adolescente varón sea el que más sea proclive a emitir una conducta de riesgo, como puede ser el inicio temprano de relaciones sexuales, como podría ser iniciar un deporte de riesgo, pero también como podría ser iniciarse en el consumo de drogas. Los padres tienen que estar muy alerta, porque cuanto más tempranamente se inicie un sujeto en el consumo de una droga, aun cuando sea el alcohol, la maduración del cerebro cambia. Y se va observando que la imagen cerebral de adolescentes que han comenzado a temprana edad consumiendo son cerebros que se asemejan a los cerebros de personas de la tercera edad. Y si bien la persona externamente no es igual a un viejo, pero algo que lo va a caracterizar es su impulsividad. Por lo tanto, si de por sí hay impulsividad en el adolescente y se pone a la acción de unas drogas, se incrementa la impulsividad y el riesgo se hace cada vez mayor. Por muchos años siempre se decía, la droga de entrada para que una persona se inicie en la carrera adictiva era la marihuana. Pero sucede que no era así. La droga de entrada se llama alcohol. Esto que siempre observamos, del cual se hablan tantas bondades y de las cuales el Estado ni la sociedad te reacciona, porque hace 30 o 40 años habitualmente uno se comía un ceviche y siempre era la asociación ceviche o Inca Cola o ceviche con chicha morada. La industria cervecera y el marketing comenzaron a observar. Esta es una interesante oportunidad. A partir de ahora va a ser ceviche, cerveza. Y se produce todo un condicionamiento en la sociedad que muchas personas cuando se van a comer un ceviche se tienen que tomar la chela para poder disfrutar el pescado. Pero paradójicamente, si son estudiantes de medicina, recordemos que el ceviche por sus ingredientes produce gastritis, más la cerveza que también va a provocar gastritis, realmente fue todo un gran problema. Importante la edad, importante el sexo y los papeles que tienen que verse con el género, los factores familiares, que muchas veces pueden la familia constituirse como un factor protector, pero en otros casos se puede constituir como un factor de riesgo. Importante factores genéticos. Se ha hecho un estudio del alcoholismo y donde se han encontrado que existen dos tipos de alcoholismo: alcoholismo tipo 1, alcoholismo tipo 2. En el alcoholismo tipo 1, el inicio de consumo se da después de los 25 años. En el alcoholismo tipo 2 se va a dar antes de los 25 años. En el alcoholismo tipo 1, generalmente, ¿quiénes son los que consumen? Hombres o mujeres. En el alcoholismo tipo 2, fundamentalmente varones. En el alcoholismo tipo 1, las personalidades que pueden tener los consumidores pueden ser cualquiera, puede ser un pasivo dependiente, un evitativo, pero el alcoholismo tipo 2 tiene preferentemente un tipo de trastorno de personalidad, de tipo antisocial. Sobre la base de estos elementos, entonces va tomando cada vez más cuerpo el hecho de que el factor genético juega un papel importante. Finalmente, recordar factores de vulnerabilidad social. Vivimos, nos catalogamos como un país del primer mundo, pero nuestra conducta no se asemeja realmente a lo que queremos aspirar. Pero Pablo Kuczynski hablaba mucho de esta organización sobre la cual podemos tener indicios que en algún momento podemos aspirar a poder competir con los países del primer mundo, pero el tiempo nos está diciendo que va a ser imposible. ¿Por qué razón? Por la cultura. ¿Por qué razón? Por la forma como percibimos las normas y muy en especial el contexto de consumo y finalmente la disponibilidad hacia una droga. En los Estados Unidos se dan situaciones contradictorias. No hay mes, no hay bimestre, no hay semestre donde alguien mate a otra persona porque simplemente la industria del armamento del ciudadano civil y corriente está fácilmente disponible. Vamos, nos podemos comprar
Una pistola no nos van a pedir muchos requisitos y paradójicamente en algún momento que se nos viene la locura comenzamos a convertirnos en asesinos en serie. Pero hay una gran contradicción. ¿Cuál es la mayoría de edad de los norteamericanos? 21 años. ¿Cuál es la mayoría de edad en los peruanos? 18. Y alguna vez una política que todavía está en el Congreso quería que fuera 16. La mayoría de edad se combate a convertir en un factor protector indirecto que va a proteger al ciudadano de no exponerse tempranamente al usar una sustancia. Sobre la base de estos elementos, finalmente podríamos recordar que el consumo de alcohol va a comenzar a generar un impacto socioeconómico en el individuo, pero también en la sociedad, los daños que eso implica y finalmente el trastorno de uso de alcohol que después iremos comentando. ¿Sí? Angelitos van a firmar su asistencia. Angelitos, cultura y normas. Vamos a ver que probablemente, debiendo haber el 100% de alumnos acá, a lo mejor hay 80, pero cuando se entregue la lista, ¿cuántos van a estar? El 100%. Cultura. La cultura podría convertirse en nosotros en un factor protector, pero la cultura desgraciadamente es un factor de riesgo. Bien, en esta transparencia vamos a hacer la siguiente discusión. Vamos a colocar en el eje de las X el inicio del consumo, pero también el consumo en el tiempo, cómo va el consumidor evolucionando en el uso. Y en el eje de las Y vamos viendo desde lo que es un uso, un hábito, un impulso, una obsesión y la alteración de la realidad. La etapa experimental, que va a corresponder a la edad de inicio, la vamos a encontrar por lo general, según estudios, 18 años. Pero hay cada vez más evidencia que el consumo se va dando a cada vez a edades más tempranas. 13, 12, 10 años. Y si estamos hablando de la maduración del cerebro, donde el cerebro alcanza una particularidad a la edad de 20 años, entonces van a haber un número determinado de años donde se le va a privar al cerebro de poder madurar. Más o menos a la edad de 16, 17 años, ya tenemos la etapa habitual o social. Pero, como siempre, la línea que estoy colocando de color oscuro va a ser el punto de quiebre. Hasta lo que va a corresponder lo que es el consumo habitual social, vamos a encontrar que el cerebro y el sujeto tienen la capacidad de elegir. Yo elijo por muchas razones. Si mañana tengo un examen, pues no bebo. Si tengo que conducir un vehículo, pues no lo hago. Si tengo que asumir una responsabilidad, tampoco lo hago. Si me quiero divertir, probablemente lo justifico y lo que hago. Estoy todavía en un momento en el cual la elección es la más acertada y la más apropiada. Pero cuando se presenta la línea de color azul, entonces pasamos a un momento en que el consumo va cambiando. De elegir en un primer momento, se van generando cambios cerebrales en que el consumo se convierte en una necesidad. ¿Y necesidad respecto a qué? Hay una zona del cerebro, en el sistema límbico, donde vamos a encontrar una zona que tiene que ver con la recompensa y el placer. Gracias a su funcionamiento, podemos sobrevivir. Aquí se van a localizar las llamadas necesidades primarias, que son el hambre, la sed y el sexo. Las dos primeras con la supervivencia individual y la tercera con la supervivencia de la especie. ¿Cómo funciona y cuál es la dinámica de esta zona? Lo siguiente, ausencia-presencia. Cuando yo tengo hambre, tengo una sensación desagradable que va a ser superada cuando yo como. Y cuando yo como voy a sentir un nivel de satisfacción. De manera similar, cuando tengo sed, es algo desagradable y bebo, voy a sentir una sensación de bienestar que me va produciendo un mecanismo homeostático. Y ni qué decir en relación con la sexualidad.
Es así como funciona la dinámica de lo que voy a llamar el cerebro límbico. Este cerebro límbico, que tiene que ver con la parte instintiva de los seres vivos, progresivamente va a comenzar a ser regulado en la medida de que la corteza cerebral comienza a producirse, diríamos, su, diríamos, maduración, la sustancia gris comienza a primar, pero progresivamente se va a ir produciendo la maduración desde el lóbulo occipital hacia el lóbulo frontal. A la edad de 20 años, el córtex prefrontal comienza a regular la actividad instintiva. Y por lo tanto, las decisiones que una persona puede tomar ya no va a prevalecer lo instintivo, sino va a prevalecer lo racional, costo-beneficio de las decisiones que yo pueda tomar. Y eso es lo que comienza a pasar en muchos de ustedes. Poco a poco ya son adultos, en algún momento terminarán la carrera y comenzarán a tomar un sinfín de decisiones. Casarse, continuar estudiando, tener hijos, mil de cosas. Cuando la persona se encuentra en lo que vamos a llamar la etapa del lado oscuro, entonces el consumo ya es disfuncional. La persona consume más cantidad que lo que habitualmente hacía. La persona, su consumo lo puede vincular con actividades que tienen que ver con responsabilidad, estudios, manejar un vehículo, tomar decisiones. Pero una de las cosas que caracteriza es que el consumo es más de lo habitual. Y si progresivamente el sujeto persiste en el consumo, lo primero que va a observar es algo diferente. Comienza a notar que el efecto del alcohol que consume comienza a ser diferente. Comienza a sentir que el vaso de cerveza ya es insuficiente. Con un vaso de cerveza me sentía bien antes. Ahora necesito dos. Después voy a necesitar tres. Después voy a necesitar cuatro. Y en ese momento se va a producir un curioso mecanismo que se llama tolerancia. Al concepto de tolerancia que ustedes aprendieron en farmacología, le vamos a añadir un curioso hallazgo. En la membrana celular de las neuronas postsinápticas comienza a producirse beta-arrestina. Y la beta-arrestina estaría relacionada con un mecanismo que tiene que ver con la tolerancia. Si bien este es un mecanismo teórico que se está observando, pero desgraciadamente sobre él no podemos hacer modificación alguna. Y por lo tanto los cambios celulares comienzan a pasar factura. Cuando la tolerancia se va instalando y el cuerpo se va adaptando a ella, en ese momento la tolerancia hace de que el cerebro tenga una pequeña confusión. La droga lo engañó. Y la droga en ese momento le va a decir, ya no tienes tú solamente cuatro necesidades, ahora tú tienes cinco. Y ese quinto, ¿quién va a ser? La droga. ¿Estamos de acuerdo o no? Y así como cuando yo tengo hambre, tengo malestar, perdón, el cuarto, sed y sexo, la droga se comienza a comportar de la misma manera. Por esa razón hablamos de una necesidad. Y otra de las cosas también interesantes es el concepto que vamos a incorporar, consumo de riesgo, que es un dato que ya me va diciendo de cómo la persona, aquella que se jacta de ser un buen bebedor porque tiene buena cabeza, vamos a ver cuantitativamente que esté en el rango del consumidor de riesgo. Para poder aclarar mejor eso, vamos a ver la siguiente transparencia. Porque de lo contrario vamos a perder tiempo valioso. Me gusta hablar bastante y a lo mejor no voy a poder obtener lo que quiero. Es una transparencia interesante. Toda la secuencia que hemos mostrado la vamos a mostrar acá. Entonces vamos a decir lo siguiente: persona que no consume, abstemio. Y en esa carrera adictiva vamos a ir encontrando lo siguiente: consumo de bajo riesgo. ¿A qué le voy a llamar yo consumo de bajo riesgo? El consumo de bajo riesgo, vamos a ver en esta banda de color rojo, dice lo siguiente: consumo de dos bebidas por día en un hombre,
o de lo contrario, una bebida por día en la mujer. Criterios que nos va a dar las guías dietéticas de los Estados Unidos al año 2005. Si la persona persiste en el consumo, vamos a hablar de un consumo de tipo perjudicial. En el consumo, un consumo de riesgo. Y en el consumo de riesgo ya comienza a haber un riesgo de daño. ¿Por qué razón? El consumo se va convirtiendo en una necesidad. Y al convertirse en una necesidad, ¿qué es lo que sucede? Persisto en el consumo de alcohol y las consecuencias que va a provocar la presencia del alcohol en el organismo, dependiendo de la economía a la cual se esté exponiendo, esta comienza a presentar un cambio porque el alcohol no es un alimento. Pero ¿cuándo voy a hablar de un consumo de riesgo? Consumo de riesgo serían hombres más de 14 bebidas en una semana típica o más de 4 bebidas en cualquier día para los hombres. Y en mujeres, más de 7 bebidas en una semana típica o más de 3 bebidas en cualquier día. Fuente, Encuesta Epidemiológica Nacional sobre el alcohol y las condiciones relacionadas al año 2003. Por más que se distraigan, aparece la curiosidad. Y la gran pregunta es, ¿dónde estoy yo? La primera pregunta es, vamos a hablar de un idioma y un léxico que se entienda. El primero, ¿qué es una bebida? Segundo, ¿qué es un trago? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, un trago va a ser igual a una bebida estándar. Y una bebida estándar es igual a un UVE. ¿Y qué valor vamos a tomar? 10 gramos. Una bebida estándar, ¿cuántos gramos son? 10. En Japón tiene una pequeña variación, como creo que también la tiene en Australia, pero nosotros vamos a buscar homogenizar. ¿Cuánto? 10 gramos. La otra gran pregunta es, ¿una bebida sinónimo de un trago, sinónimo de una unidad de bebida estándar? Por tanto, si yo hablo de un consumo de bajo riesgo, que son 2 bebidas por día en un hombre, serían consumir menos de 20 gramos, o hasta 20 gramos. Oye, yo me tomo 4 chelas, yo me tomo un par de pisco sour, yo me tomo 2 chilcanos de pisco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo calculo? No se preocupen, también van a aprender a calcularlo. Porque hoy día van a tratar de calcularlo hasta en un poto de chicha. Comenzamos. El número de gramos de alcohol lo van a calcular de la siguiente manera. Tienen que conocer el volumen sí o sí de lo que quieren medir. Van a multiplicarlo por el grado o concentración de alcohol y finalmente lo van a multiplicar por 0.8 gramos por mililitro. Y entonces, para que sea mucho más atractivo, una botella de cerveza. 625 centímetros cúbicos. Botella grande. ¿Y qué van a hacer ahora? Van a multiplicar 625 ¿por cuánto? Por 0.5%. ¿Y lo van a multiplicar por cuánto? Por 0.8. ¿Cuánto da? 25 gramos. Generalmente, acá, 5%. A menos que hablemos de bebidas artesanales. Ahí podemos encontrar diferencias. Pero en las estándar, 5%. Y si es vino, 10%. Y si es whisky, 40%. Y si es whisky, póngale 45%. Y si es pico o aguardiente, ya iremos preguntando. Entonces, ¿qué hago yo? Una botella de cerveza grande tiene 25 gramos, que equivalen a cuántas unidades de bebida estándar, 2.5. Terminaron la carrera y se van a hacer el serum a Chulucanas. En Chulucanas no toman cerveza, toman chicha y la toman en foto. Y entonces, ¿qué cosa es lo que van a tener que aprender? Lo primero que van a tener que aprender es en un foto, al cual le van a agregar agua, calcular qué volumen de agua hay. Ahora, si es el poto grande, chiquito, mediano, ya es otra cosa. Entonces, si yo tengo el volumen en el que habitualmente el poblador toma su chicha, asumamos que por la fermentación la concentración de alcohol es del 5% y la densidad es 0.8, ustedes pueden conocer cuántos gramos de alcohol está tomando.
para así convertirlo en, ¿qué? En unidades de 20 estándar e inmediatamente localizarlo si es un bebedor de bajo riesgo o es un bebedor de alto riesgo. Señores, ustedes son los que van a detectarlos tempranamente. Porque cuando el paciente está haciendo tolerancia y está haciendo síndrome de abstinencia, está hasta el yeque. ¿Quién lo tiene que ver? El médico psiquiatra. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? De acuerdo, alguna vez que estuve en Ayacucho y también he escuchado en Arequipa, toman vasos de vidrio grandes, se llaman caporales. ¿Qué cosa puedo calcular? A mí los gramos de alcohol que se toman. Van a encontrar incluso que hay empresas que venden pisco y abajo te dice en la parte posterior, ¿quieres preparar pisco sour? Aquí tienes el siguiente ingrediente. Tanto de pisco, tanto de huevo, tanto de jarabe de goma y tómate tu pisco sour. ¿Pero qué pueden hacer ustedes también? Calcular cuántos gramos de alcohol se está tomando. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya sabemos localizar. Y aquí es solamente para poder recordar cómo sabes cuánto alcohol hay en tu bebida. Y es simplemente cerrar la idea de lo que hemos comentado con anterioridad. Es una transparencia que va a romper un poco los sistemas que ustedes conocen. Muy bien. Vamos a volver a ubicarnos en esa J que representa el consumo en el tiempo de alcohol. La base de la J se coincide con el uso, y el consumo no es de cantidades que pueden entrar en este concepto de los riesgos. Pero si hablamos del extremo de la J, ahí es donde tenemos el problema. Bien, veamos, hagamos el esfuerzo siguiente. Dependencia de alcohol. Pero para poder llegar a la dependencia, yo comencé con el uso y evolucioné al abuso. Y aquí vamos a ver la intensidad. Cuando yo me tomo un vaso de cerveza, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? La cerveza sí es helada, y si es con amigos, la cerveza es rica. ¿Por qué nos vamos a engañar? ¿Y por qué es rica? Porque el alcohol indirectamente está facilitando la producción o liberación de dopamina. ¿Y la dopamina dónde está? En los centros de placer, aquel que tiene que ver con las necesidades primarias. Pero si el paciente persiste, la persona persiste en el consumo en el tiempo, va a llegar un momento en que por más que consuma alcohol, ya no va a haber más liberación de dopamina. Y por el contrario, va a venir una meseta. Esto no se da en los estadios iniciales del consumo de alcohol. En la medida que va aconteciendo esto, si soy necio de seguir consumiendo, aparece la línea roja. Dopamina es reforzante, es bienestar. Pero cuando comienza a aparecer esta línea roja, se comienza a producir dinorfinas. Y las dinorfinas generan una sensación disfórica. Por lo tanto, el sujeto que ya está en consumo crónico, al comenzar a sentir esta sensación disfórica, ¿qué cosa es lo que hace? Vuelve a tomar alcohol. En ese momento ya no elige. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? El alcohol se convirtió en una necesidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya no lo puedo revertir. Ya. Y lo más triste y preocupante es lo siguiente. Al inicio, la motivación por hacer actividades iba a la par con la liberación de dopamina. Pero cuando el sujeto llega a las etapas más tardías, la única motivación, ¿cuál es? Beber. Y por esa razón vamos a encontrar a esos borrachitos que viven en el Cerro San Cosme, que son capaces de tomar alcohol metílico, porque su única opción, ¿qué cosa es? Vivir para beber. Esta palabrita que estoy utilizando es bien interesante. El adicto comienza a beber para vivir. Al inicio bebe, ¿por qué? Porque yo quiero elegir y quiero disfrutar. En la parte superior hemos visto un poco la evolución, pero después trataré más adelante ir aclarando esto, porque me interesa engancharlos con la parte inferior. Bien. En la última encuesta que ha hecho CERO, de Aquisito a la Vuelta de la Esquina 2017, ¿qué nos muestra? Alcohol. 37.3% de peruanos han usado el alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. ¿Y cuántos son? 5.452.031 personas.
63.8% la han usado al menos una vez en los últimos 12 meses, que representan 9.327.812. Y 79.2% de peruanos lo han usado al menos una vez en la vida, que representa 11.574.253 personas. Es muy probable que con la noticia del día de hoy, si se vuelve a repetir esto, probablemente ya no va a haber de consumir 37.7%. ¿Y no cuánto? 50 o 60. ¿Por qué? Apenado porque no va a poder ir Guerrero al Mundial. A la derecha. Chicas, vean lo que va a observarse en la derecha. 18.3 años es de edad promedio del primer consumo. A muchos de ustedes todavía les falta. Pero miren, ¿quiénes tienen más preferencia de beber? Mujeres. La diferencia no es tan abismal con los varones. 30 años atrás, y se lo van a conversar cada una de ustedes, las chicas, a su mamá, cuando iban a reuniones, ¿cómo bebía la mujer de la época? Se iba a una reunión y cuando se tomaba licor, era muy habitual el siguiente detalle. El varón se acercaba a donde la chica y le preguntaba si bebes. Le acercaba el vaso y agregaba lo que ella deseaba tomar. ¿Hace cuánto tiempo que ha pasado? 30, 35 años. Pregunta, ¿muchas de ustedes beben así? Pregunta, ¿muchas de ustedes beben así? A veces veo cuando toman Corona. Ya no hay cortesía, la pregunta es, ¿quién bebe más, o tú o yo? Hay algo que está en el género ahí. Y eso tiene grandes desventajas por lo que a futuro vamos a poder ir encontrando. Ya el estudio lo avisa. En relación a Lima y provincias, miren, el consumo es casi tas con tas. 10.3% usaron alcohol por primera vez 30 días antes de la encuesta. 5.3% lo hicieron hace más de un mes, pero menos de un año. Y 63.8% lo hicieron hace más de un año. 15 años atrás, la industria cervecera encuentra un mercado interesante. Y uno de los aliados fue, creo que es este chico Alcántara, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos Alcántara. Porque comienza ahora con sus famosas películas Asumare. Pero él no salió hablando de Asumare, salía en una curiosa propaganda de una empresa cervecera. Y donde había la guerra de las cervezas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hicieron? Comenzaron a competir y por 10 soles te podías comprar 3 cervezas grandes. Como diría Husserl, este escritor, de un mundo feliz, totalmente condicionado por esta situación. Por esa razón ahora, beber es visto como lo más natural. Pero desgraciadamente, tras el consumo, no he venido a hacer acá pues una campaña puritana de que no deban beber o no, pero se tiene que beber con responsabilidad. Y la forma como es la presión mediática es espantosa. ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué día estamos hoy? 14. ¿14 qué? Mañana vamos a celebrar un día después del Día de la Madre. ¿Quién lo propone? Valweiser. A lo mejor puede ser el sábado. No fue Paolo regala el Mundial. ¿Qué hacemos? Celebraremos la primera semana de duelo porque no fue Paolo Guerrero al Mundial. Se está celebrando el día del padre, de la madre, del hijo, del niño, dentro de poco del mariposón, después va a venir la lediana, pero ojo, en una sociedad donde no hay una respuesta contestataria, entonces tenemos, lo único que está haciendo tímidamente el presidente, ¿qué cosa es? Está lanzando el incremento de impuestos. Pero si queremos proteger a la sociedad, lo ideal sería que una botella de cerveza grande, no se enojen conmigo, ¿eh? ¿Cuánto debería costar? 50 soles. Sí. 50 soles. Entonces, yo me puedo tomar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo, ¿por qué? Porque trabajo. Pero si yo no trabajo, ¿qué sucede? No tengo acceso. Y por lo tanto, esa medida se convierte en un factor protector. Pero ojo, tiene que ser completa. Pues no puede ser que yo le meta el impuesto a la cerveza y no se lo meta al trago corto. Tiene que ser homogéneo. ¿Qué han hecho los noruegos?
tenía un espantoso problema de alcoholismo. ¿Qué ha hecho el gobierno noruego? Ha creado el estanco del alcohol. ¿Quiénes venden el alcohol? El Estado noruego. Así de simple. ¿Qué edad tienes? Sí. 24. Entonces, ¿quieres tomar tu alcohol? Muy bien. ¿Qué quieres comprar? Vodka. Correcto. Te vas con tu DNI al lugar donde vas y ellos te dicen, te puedo vender 2 botellas. Suficiente. ¿Qué cosa ha reducido accidentes de tránsito? ¿Qué ha reducido violencia? Nuestro papel como médico, mi cosa es prevenir las enfermedades. No hacer que las enfermedades se mantengan ni que acuden, ni que tampoco se incrementen. Bien, sigamos. Esta sí les va a gustar, ¿eh? Niños, veamos. Los que han usado alcohol al menos una vez en la vida en los últimos 12 meses. Bueno, yo he tomado de 1 a 2 veces. ¿Cuánto? 29.5%, pero las matemáticas cansan. Lo que les va a gustar más es lo que está a la derecha, de donde está sentado. ¿Por qué? Porque 2.8% de las personas que fueron encuestadas manifiestan que han tenido deseo de usar bebidas alcohólicas al despertar por la mañana. ¿Cómo se llama eso? Apetencia. ¿Cómo se llama eso? Craving. Y eso ya no es sano, ya. El cerebro cambió. Y lo más triste es que 9.8% indican sentir que cuando comienzan a tomar no pueden parar. ¿Y eso aquí qué le falta? Personas que ni bien despiertas después de haber tomado tienen que cortarla. Tienen que cortarla. Pero como a veces no quieren admitir que tienen el problema, entonces ¿qué dicen? Me como el ceviche, ya que no saben con qué lo asientan. Se toman el caldo de gallina, que no saben con qué lo asientan. Entonces, enmascaradamente, ¿qué es lo que están haciendo? Están controlando su síndrome de abstinencia. Es un dato interesante y ojo, sería bueno que lo comencemos a estudiar, porque lo que necesitamos es más cabezas pensantes para comenzar a enfrentar esta problemática tan compleja en las sociedades, porque nadie, absolutamente nadie, puede decir que en algún momento no puede ser atropellado por un responsable sujeto que lo primero que quiere hacer es darse a la fuga. El caso es Saetone. Ya pues cometí un error, cualquiera lo puede cometer, me enfrento. Pero ¿qué hizo Saetone? Se largó, se tapó. O lo que hizo el otro, este peinador, que trabaja mucho con Gisela, es Cacho, igual. Se fue a Cuba, hizo lo mismo y se escapó. Pero lo más triste que tras ellos, ¿dónde está el problema? Acá, alcohol. Y entonces, resumamos. Trastorno de uso de alcohol. Para llegar allá, ¿qué necesito? Disponibilidad de alcohol. Para llegar allá, necesito iniciarme en el consumo de alcohol. Y el inicio se da cada vez más tempranas. ¿Qué más necesito? Vulnerabilidad social, individual, y el consumo que va evolucionando hasta tener aquel el problema. Y con el trastorno de uso de alcohol, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Ya daños. Solamente para poder recordar cómo diferenciar los conceptos de uso y abuso de alcohol, que es importante saberlo delimitar. En el uso, la persona que hace un consumo ocasional relacionado con pocos acontecimientos y simplemente para disfrutar el momento. Pero en el abuso y en la dependencia, ya no solamente disfrutar en ese momento la situación que se vive, sino el cuerpo te lo pide. Y en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? El consumo se está convirtiendo en una necesidad. Entonces, ahí, salir de ese problema muchas veces es bien complicado. Como el tiempo me está ganando, así que voy a tener que avanzar. Y aquí es importante recordar lo siguiente. Dependencia al alcohol, llamado también alcoholismo, según DSM-4 y según CIE-10. Ahí están los criterios. Pero como les gusta escribir, entonces les voy a dar mejor otro dato. Sea la cuarta. Letra sea la cuarta. Primero, compulsión intensa. Segundo, consumo continuo. Tercero, incapacidad de controlarse. Y cuarto, consecuencias negativas. Las 4 C están ahí metidas. Primera letra C, consumo intenso, perdón, compulsión intensa, que tendría que ver con lo que puede ser el 4,
Segunda letra C, incapacidad de control. ¿Qué tiene que ver con qué? Con control de añado. Tercera letra C, ¿qué cosa? Consumo continuo. ¿Con qué tiene que ver? Más tiempo, más largo, intentos no exitosos de dejar. Y a eso le voy a agregar dos indicadores, tolerancia y síndrome de abstinencia. No hay tolerancia ni síndrome de abstinencia en el abuso, pero sí hay tolerancia y síndrome de abstinencia en la dependencia. Desgraciadamente la transparencia no me ayuda, pero hacia la izquierda serían los criterios del DSM-4 y hacia la derecha serían los criterios del DSM-5. El DSM-5 ya no habla ni de abuso ni de dependencia. ¿De qué habla? Trastorno por uso de alcohol, con una gradación que va a haber el nivel de compromiso. Leve, moderado y severo. Trastorno del uso de alcohol. Leve, moderado y severo. Severo, indicios ya de tolerancia y síndrome de abstinencia. Lo que vendría a corresponder el moderado, casi equivalente al abuso. Y el leve, pues estaría en relación a las primeras exposiciones. Bien, entonces comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver esta transparencia y vamos a hacer un screening para determinar al bebedor problema y de riesgo. Entonces yo puedo estar en mi emergencia haciendo mi práctica de, a lo mejor, en atención primaria, o puede ser que esté haciendo mi internado. Y entonces comienzo a practicar con las siguientes preguntas. La primera, ¿con qué frecuencia usted ha bebido 5 tragos o más en una sola ocasión? ¿Qué significa eso? ¿Que el sujeto está consumiendo cuántos tragos? 5. ¿Cuántos gramos de alcohol? ¿Cuántos gramos de alcohol? 50. ¿Que equivalen a cuántas botellas de cerveza? 2. ¿De qué tamaño? Grandes. Entonces, cuando la pregunta es, ¿con qué frecuencia ha tomado 5 tragos o más en una sola ocasión? Ya estoy determinando qué cosa si el consumo es de riesgo, ¿no? Pero podría ser que el paciente me diga, no, yo nunca he tomado. Otra pregunta podría ser, muy amable, muy directa, ¿usted consume bebidas alcohólicas como cerveza, vino y licores fuertes? Si el paciente me dice que sí, ya fue, porque le puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos días a la semana? Segunda pregunta, ¿cuántos tragos en cada ocasión? Tercera, ¿con qué frecuencia bebe más de 4 o 5 tragos en cada ocasión? Pero como solo fue mejor, alguno de ustedes tiene déficit de habilidades sociales y les cuesta conversar con el paciente, les doy mejor otro instrumento para que hagan un mea culpa. Vamos a hacer un screening y vamos a aplicar este instrumento. A ver, angelitos. Se lo recomiendo que lo hagan con el cuaderno al costado y no se lo digan a la persona con la que se han sentado en ese momento. Entonces son 4 preguntas nada más. La primera pregunta dice, ¿ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos? Sí. Segunda pregunta, ¿le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? Tercera pregunta, ¿se ha sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber? Cuarta pregunta, ¿alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha ido a beber para calmar sus nervios o para librarse de una resaca? Muy bien, si solo la pregunta es positiva, no se preocupe. Si las 4 son positivas, por si acaso trabajo en el Hospital Emilio Baliza. Creo que los puedo ayudar a tiempo. Ojo, no te estoy diagnosticando alcoholismo. Solamente, ¿qué te digo? Tienes problemas con el alcohol. Se van ustedes a su trabajo de campo y no saben qué cosa hacer como trabajo final. ¿Qué hacen? Hacen una muestra de sus pacientitos y entonces, ¿qué hacen? Le aplican este instrumento. Pero doctor, son quechua hablantes, no hay ningún problema, lo traducen al quechua. Pero como todavía no les causa impacto el problema que les está ocasionando el alcohol, veamos qué otra cosa va a suceder.
Gracias.